Buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad de Monterrey y del Centro Roberto Garzazada de Arte, Arquitectura y Diseño, les damos la bienvenida al 12º Congreso Internacional de Arte, Arquitectura y Diseño, UDesign ECO. El día de hoy nos acompañan miembros del Consejo del Centro Roberto Garzazada de Arte, Arquitectura y Diseño, directivos UDEM, directores y directoras de los departamentos y programas académicos que conforman las escuelas de arte y diseño, y Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la UDEM, así como alumnos, maestros y público en general. En esta ocasión, UDesign se enfoca en el tema eco. Las ideas, al igual que el sonido, rebotan y se amplifican. Para que un sonido llegue lo más lejos posible, uno pensaría que hay que ir en línea recta. Pero cuando la meta es hacer que el sonido llegue a todas las partes, debes de asegurarte de que este rebote en todos los lados posibles. Esa es la única manera en la que el sonido y la idea pueden sobrevivir. Se necesita un equipo que se encuentre en diferentes lugares, con contextos y puntos de vista distintos, dispuestos a seguir el grito. Este año, UDesign tiene muchas sorpresas y actividades paralelas en estas 2 semanas intensivas de arte, arquitectura y diseño, como por ejemplo el UDraw Challenge, que es un reto de diseño en nuestras cuentas de Instagram, de UDesign UDEM y de 4U.rgs, sesiones de portafolio con nuestros profesores, el mercado de diseño en línea, que está conformado por alumnos y egresados, las marcas de alumnos y egresados de las escuelas de arte y diseño y de arquitectura y ciencias del hábitat, Your Work, que es una exhibición digital de proyectos de nuestros alumnos, que también pueden encontrar en nuestros highlights en la página de Instagram UDesign UDEM, diferentes talleres impartidos por profesores del CRGS y también los podcasts UDesign ECO que ustedes pueden encontrar en nuestra cuenta de Spotify UDesign UDEM. Hoy también, cuando terminemos la conferencia, vamos a tener la inauguración de la exhibición Presencia y Movimiento de la Licenciatura de Diseño de Interiores, parte del proyecto Enlace del Museo Marco. Los que quieran asistir, y espero que todos quieran, pueden seguir en esta misma liga después de la conferencia. Como avisos generales, les aviso que al ingresar a la presentación de UDesign, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia de la Universidad de Monterrey y podrá ser difundida para fines informativos y otros relacionados con la promoción. El acceso al material y contenido de la presente conferencia no implica una licencia gratuita para su uso, por lo que deberán respetarse en todo momento los derechos de autor. La información compartida no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Y las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante y se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. Agradecemos a los directores y coordinadores que hicieron posible este evento UDesign 2021 y queremos hacer una mención especial al Comité de Alumnos 4U, ya que esta edición de UDesign ha sido organizada por ellos. Ellos son Simón Sea, Kimberly Romero, Rebeca Ruiz, María Fernanda Serna, Ignacio Fernández, Carolina Aguilar, Aide Abigail Martínez y María Ángela Reyes. Invito a Kimberly Romero y a Rebeca Ruiz para dar un mensaje. Hola, buenas tardes. Soy Kim, vicepresidenta. Y yo soy Rebeca, secretaria. Y nosotros somos parte de 4U, estudiantes que apoyamos a la cultura integral del CRGS a través de este macroevento UDesign. Y nos complace darle la bienvenida a esta 12ª edición de UDesign 2021, que es posible gracias a todas las personas del UDEM que nos apoyaron. En esta ocasión partimos desde la noción de que las ideas, como el sonido, rebotan y se amplifican. La pregunta es, si un diseñador empieza gritando y no hay nadie que lo escuche, ¿realmente produce algún sonido? Con la finalidad de amplificar la diversidad de orígenes, contextos y puntos de vista distintos, les presentamos las actividades que buscan mostrar la potencia de las particularidades de las distintas disciplinas del CRGS. Las conferencias internacionales son abiertas al público en general,
al igual que la exposición Your Work, el mercado de Design Market y el nuevo podcast You Know. Invitamos a todos los estudiantes de la comunidad UDEM a participar tanto en los talleres como en el concurso de You Draw y a los estudiantes del CRGS a los Portfolio Reviews. En nombre de FOYU, gracias por asistir. Esperamos que este espacio realmente los inspire a crear su propio eco. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo de FOYU. Ha sido un placer poder organizar esta conferencia con ustedes. También agradecemos al equipo de alumnos de diseño gráfico que realizaron la identidad de UDesign Echo, liderado por su directora de programa, Aranza Rivera. Ellos son Aide Abigail Martínez, Raúl Amezaga y Daniela Rodríguez. Y finalmente, agradecemos a Mauricio Guerra Bonilla, MACBO, alumno de la licenciatura en animación y efectos digitales de la Universidad de Monterrey, y JPS Music Studio, quienes realizaron el video de introducción con musicalización y animación de esta sesión. Antes de iniciar, les queremos invitar a que si tienen preguntas durante la sesión, pueden escribirlas en el chat y daremos lectura al finalizar la sesión. De nuevo, los invitamos a realizar este diálogo con respecto y conforme los valores que nos caracterizan como miembros de la comunidad UDEM. Les agradecemos su colaboración. Y damos la más cordial bienvenida a nuestro conferencista, Marco Brajovic, que es un arquitecto y diseñador graduado en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, en Italia, con un máster en Arquitectura Genética, Biodigital Architecture, en la UIC, y Digital Arts, en la UPF, ambas en Barcelona, España. En 2005 fundó en São Paulo el Atelier Marco Brajovic, premiado por la práctica multidisciplinar inspirada en la inteligencia y elegancia del diseño de la naturaleza, con proyectos en el área de arquitectura, urbanismo, educación, diseño y dirección creativa. Marco también es codirector de Architectural Association Visiting School Amazon, fundador de la plataforma Design by Nature y parte de snature.org y de Biomimicry 3.8. Los proyectos actuales del Atelier Marco Brajovic en la selva amazónica brasileña incluyen las biofactorías en colaboración con la práctica Amazonia 4.0, el Ecotel Mirante do Mamado, el Museo de Ciencias MUCA, la Biblioteca Comunitaria Flotante Mamuri, la exposición itinerante AA50 y las escuelas comunitarias del Río Negro. Además, la exposición Amphibious, Living Between Water and Land in the Amazon, están actualmente en exhibición en la 17 Bienal de Arquitectura de Venecia en el pabellón principal de Giardini. Recibamos a Marco Brajovic. Muchísimas gracias, Marco, por estar aquí con nosotros. Le dejo ahí, le cedo el micrófono virtual para que empieces tu plática. Hola a todas y todos. Muchas gracias, Alessandra, Valerie, UDesign, Universidad de Monterrey. Y soy muy feliz de estar con vosotros acá. Voy a seguir en inglés, que el español ya no abre un tiempo y de repente no me sale tan claras unas cosas, pero después en Q&A podemos seguir en el idioma que os parece mejor. Ok, voy a empezar ya con el share screen, con la presentación. Ok, form of nature, nature of form. So when they ask me what is my design I most like, I always go like to say, okay, nature, because nature is a 3.8 billion years old designer. So when it comes to design, it's not about as much for me about the result, it's more about the process. And when we talk about natural design, we talk about evolution. We talk about adapting to changing condition. So there is no final product. There is a process and we just pick a moment of that development. And we can see design as you as designers and architects, I believe you can see design all around you, in you, on you. So we are nature and we are part of that
amazing development of design, continual development of design. And we can see patterns, what is humans by our eyes, we can define patterns, and we can actually parameterize that patterns. No? They came out as much in organic world, as much in inorganic world, if there is any distinction between those two words, but the patterns, they follow certain principles, and those principles are already common in different softwares and different geometrical descriptions and different mathematical formulas, so they can be evolved, as you could see before. You have diffusion reaction. So you can find here the Fibonacci spiral and other evolutive patterns, fractals and in micro and macro scales. All those amazing design solutions, they have principles that can be found on a micro and on a macro scale, like branching. You can find it from deltas of rivers until how our lungs distribute the vessels. As much you can find it on the branching on the trees and capillary systems. So what amazed me are the quantity of amazing design solution we can find in nature around us. So my research, as Alessandra said, I graduated in architecture, and it was a kind of a really traditional university. Venice University is more like modernist architecture, and that's fine, and I love to pass through that. But coming to genetic architecture, to biodigital processes and understanding structures, how they can be developed, element, components, and how they can evolve in more complex systems, for really simple systems, we start to think about different way of designing architecture. So it's not so much so about Cartesian definition of points in space. Is more about creating instruments. So it's like, what instrument I can design and play different forms of it? And surely there is a program, there function. All this comes as criteria, and all this comes as criteria in this kind of scripting. So long story short, our work in the Atelier Marco Bradic, we get inspired by a few different areas. Eventually by phenomenology. I'm really interested in phenomenology, in our perception, in phenomenology of object by themselves, with interobjective relations, and how they expand in our perceptions, how they expand in their natural phenomena, as much as behaviorology, how humans behave. And I'm really interested by mimicry, by mimetics. So emulation is a part of our creative process. Now we pass through several projects. I will pass really fast because I think it's more funny, because you will give a grasp eventually few inspiration for each project, and then we can talk more about if there is any case. So about emulation, how we emulate. Sometimes it's a more superficial process, sometimes it's more deeper process. Collaborations, like you're talking about sound, you know, how sound need to resonate, how is important the multidisciplinary team. We architects need to collaborate with biologists, with engineers, with anthropologists, with philosophers, with all other disciplines. So it's about collaboration. And then we can understand deeply some processes. So branching, for example. Branching is a process we can find all around. Structural systems based on Voronoi code of three-dimensional structures on hexagon and pentagon, as much other geometry, they can be a kind of coded. This is simplistic, eventually, process, but we can make experiments, we can exercise shapes that derive from evolutive scriptings. Dandelion, no? It comes out to simple geometry, and we can evolve it and understand it in other organisms. And this, for example, was an example for a concrete project, the all commercial projects I will pass through. For this was for Heineken. Heineken wanted an installation based on their brand, and so I was really inspired in this agave. So you can find the star, and I evolved this project with bamboo structures and with systems of lightning, and that can involve a certain simple star evolving in a more complex shape.
So next, Alessandra, could you just give me a feedback if I'm speaking over the video, you're hearing me, or the video, though of the audio is blocking my audio? We don't hear the video, just you and see the images. Okay, so you hear me talking over. Okay, that's great. So other solution, technical solution or design solution in nature, you will find all around you, actually. You just walk around your home and see some fruits, see some veggies, and you will find how they structure and organize in hexagon, in pentagons. So this like minimal distancing tensile structures that can be in, as much in 2D and 3D. We use that inspiration in several projects. For example, in this is a tiling. There are only six components in this tiling, and you can barely see the repetitions of the component just because we are rotating it in six different dimensions, and we have the three colors. So it becomes really complex through one, through six really simple components. Leaves, another amazing structure in nature. Leaves work by form. They don't work by profile. They're not thick. They're lightweight, and they need to bear long distances. So leaf structure was inspiration for the Ted Shields Amazon. That was 11 years ago, was this structure made out of cardboard, paper cardboard, recycled paper cardboard. And you can see balance 2.5 meters, and it's tall 7 meters. It's only made for two components. And you will recognize surely the origami system. Origami system is another folding structures inspired by natural structures. And it's really ancient technique, and you can apply it in different situations in architecture, in scenography, in design. And it's really optimized. This is like 7 millimeters thick only, the cardboard, and was recycled, will be recycled again. Sea stars. Sea stars, between other amazing characteristics, have a feature to be a pneumatic structure, mainly, not all of them. It's a pneumatic structure. And it have a similar problem that we faced when you need to design this inflatable architecture. It need to bear strong rain showers, so it's about pressure, and even side forces, side weight pressures, vectors, due to strong winds. And even the sea stars, they're like all the time between sea tides, moving the currencies. So we use the same strategy of inflating a structure. It's a 400 square meter, it's tall, 8 meters tall. This box truss, it's only for keeping up the projector and the lighting system. All the rest, it's auto-supporting just by a little pressure. And we use different kind of membranes, so you can control the insulation, and that was parameterized accordingly to sun orbit. Orbiting. Radiolaria, microorganism, a sea microorganism, actually a plankton, it have calcareous structures and can be inspired, even inspired in this inflatable. When we worked with geometries, ring geometries, instead of working with any kind of tessellation, that would be a geodesic system. So this is going to ring structures. And these black spots you see are screens. So the same skin become, the wall becomes skin, the wall become communication, the wall become texture, the wall interact. And that's about how our skin works, how organism skins works. Our traditional architecture define up and inside and outside. Our cities, our houses, they are made with binary kind of exclusive moments. What is inside, what's the outside? Eventually we have breezes, musharabis, and glasses and some other texture, but usually how we can think about walls as membranes, as skins, and add other features. So we evolved that that research in other projects. In this project, it's an O3 pavilion, so it's three oxygen molecule. That was the inspiration for the client product. And we created this Voronoi-based pavilion. And what I really like is that it was handmade. So when you think about digital process in designing, so we program shapes, we do not draw shapes. Yes, we draw them, but we program them and not in Cartesian point of, with Cartesian references. So how to evolve a shape, how then you fabricate it. And then you can come to this kind of paradigm.
Yeah, we can print it. It's easy to say we can print it. At least in South America, we cannot print it. Nothing barely more than a chair or something really small. And that's good on the other side that we cannot print it, because then we can involve in digital craftsmanship. So we can find an amazing variety of craftsmen. They are really good in wood, in steel, how they can work with different materials. And I'm really interested in that kind of process where we design digitally. So we inspired by nature, we parameterize those informations, we design our project, and we fabricate it with local suppliers, and usually it's handmade. So that really excites me, because when you talk with a craftsman, you learn a big deal about how to operate, and you have to think way more than just exporting a file for a 3D print. And I kind of, for at least for Brazil, I think this is really future, because it gives value to the craftsman, and you evolve your digital processes. Other great architects for me are the birds. Birds are greatest architects in Brazil, I found till today. And yes, they're really good architects, but I like birds. Birds design so many different structures. They're so inventive, so lightweight, and they can operate in different dimensions. So bird nest, inspiration, in this project, for example, structurally not. To be honest, in this project, it's just piling. But in involving the public in a kind of immersive environment, vernacular environment, it really works when you look on bird nests. There are several design products. We do a lot of design products, and I will just pass through of those. Then this one, this behind me as well, it's an herba lamp. It was designed through generative processes, actually growed in 3D around 3,000 lamps. There were only one of them that stood, all the other fall in a 3D model. So we produced this one. It evolved according to really simple growing of grass growing. And it was completely handmade. And what was really exciting was this kind of dialogue between us and the really handcrafted producers. So that's really an interesting challenge. It comes out in different edition, in different materials, different heights, and is a high intensive acrylic diffusion refraction LED effect for the lightning. The other one is the Liana lamp. It can articulate in different angles, surely inspired by the Liana. This is a bamboo trail done for Bocuse d'Or in Lyon for one chef from Brazil that was competing. And we designed this trail inspired in bamboo. There can be assembled and disassembled in copper. Forest, I will talk lately a little bit more about the forest, because we spent so much time to talk about forest and even to learn more about. But forest is something as well that is in our imagination. A forest is like an oniric place. We dream to be in a forest. So this project was done for a Perejuet client for SP Arte in an art festival. And we created the brand experience where we immersed the public in a forest of lights. There were just one tree made in neon light, and the rest are different mirrors, acrylics, and reflective surfaces, though to immerse the public in experience of being lost in a forest. And being lost in a forest is a really special feeling. When you're lost, you can find yourself eventually. And that's the idea. So it's a poetical immersion in a light, in a forest of lights. I move forward, another forest. This was made for the Biennale in Brazil, in Belo Horizonte. This forest is made all from natural fibers. And this, you will find easy to read these shapes. That's a form finding, you know? It's a form finding between one circle and one elliptic shape. So you can control really sophisticated and really gentle shapes just through two main 2D elements, extending, lofting from them a shape manually. Dragonfly was a project that was an organism that inspired us, a seed, a flower, that inspired us for this project of celebrating 50 years of the Embraer Bandeirante airplane. I think this is one of the best Brazilian design from the 50s. And we printed more than, I don't know, like around 500
airplanes and we make these big dandelions, and public can interact with them from augmented reality apps, and they can receive that videos and when I was young, I'm sure all of you already did this game with the dandelion, not just blowing the little seeds that fly away. And that's actually what the dandelion want most. Somebody blowing these seeds, going really far away. Amazingly intelligent and sublime organism, no? Can fly thousands of miles and bringing the seeds really far away. So the idea of flying and intelligence of flying was the idea of this brand experience. Another project inspired by topography of mountains of the region of Montenegro was the Montenegro Pavilion at Expo Milano 2015. All the pavilion was inspired by nature elements, as this big lake is a reflective mirror in the middle, reflecting the big mountains, where are really big mountains in Montenegro. And all the other elements were inspired by local nature, transmuted in a pavilion. Even like natural forces that you can consider inorganic, and that's kind of to be discussed, but waves, water waves, for me is really inspiring. And the waves were inspiration for this interior design. We were invited by Camper together to design, five stores, different stores. We did it in Milano, Hong Kong, Munich, San Sebastian, Melbourne, eventually Milano. And each one of those stores, they have a different natural forces generating this top roof installation, made surely from thousands and thousands of shoelaces. And the rest is really neutral, really clean, because the products of Camper are really colorful. Lots of time they're really, really, really strong in presenting details. So we kept everything really, really whitish and with lots of mirrors and this big installation on the ceiling. But the installation is changing for each, this in Hong Kong, for each place, each location is the same strategy, but the shape is different. So you see how you can generate an instrument and you can easily fit it to different local conditions. So in Australia, we have a tornado inspiring this shape, and every store is different, but they're following the same principles. When you design for generative processes, you can eventually create that kind of attunement, locally attuned, why globally design. Another project inspired by bubbling is the Coca-Cola brand experience for the Olympic Games in Rio de Janeiro. Here, you will surely recognize the golden bottleneck and these explosions of bubbles. Yeah, they're static and they'll be moved by lightning to give the effect of movement. And there are different other activations. There are these lounges with concave mirrors, so you can self yourself around the bubbles. There are 360 interactions, and you can take picture of you. So different interaction around this main bubbling effect, parametrically designed through a bubble explosion. You have different scripts that you can apply in the softwares, and then you position it locally. It's a really handmade work. Again, a handmade job to position each one on a specific height, on a specific grid, to mimic the 3D model by hand. Another project influenced by movement of fluids is a Nike project for during the Olympics. So Nike wanted to refurbish an old equipment area, sport equipment area, out from the Rio de Janeiro center, a really critical area. So we were inspired by fluxes of liquids, because there are two entrances and they're conflicting somehow. So we use the empty space between this fluxus simulation, and the rest we fulfilled with these benches. So sometimes a bench, sometimes they have to park your bike to make a stretching. There's something from grinding, there from resting. So this huge element, just like a liquid flow through the space, organizing all the functions. As well, this kind of process used in other installations. This is a wave on the top of a facade of the building. It's a furniture building. So we designed the furniture that can be piled and connected and can grow a different dimension, creating this kind of wave. Sound, yeah. We're talking about sound. I love sound. Sound was an inspiration from Think with Google, an event by Google. And we use the word think. So when you parameterize the wave of word think, when it bounces on a wall, we cannot see it,
but it vibrate, it make an echo. What if you could simulate that? Because with a specific instrument, you could see eventually the material bumping, depending on the material, but you can simulate in 3D. So we simulated the word think bumping on a 3D model, and we reproduced the tiles from the room in isoform to create the effect of the word think bumping on the wall. So the stage design is really simple, but really effective, communicating the concept of the event. Brazilian Pavilion at Expo Milano was another project that we need to use in this case, all the senses. So talking about Brazil, for me, is talking about all the senses. I think all Central and Latin America is about multisensoriality. It's communicating with all senses. And Brazilian Pavilion was involved in that. We had Kinects tracking the position of public, and lightning following you, surround sounds, birds and animal following you, smells coming from different cultivations, artworks and other objects that were organizing in the collective areas. So how to talk in a multisensorial way about institutional, public, private sectors, and projects that we wanted to present in a non-decentralized, in a decentralized, in a distributed, in a non-centralized way. So when we talked about Brazil, we want to talk about this future we believe is a network of interrelation, a network of small producers that come together and can be resilient and can be decentralized and can all work together in a collective good. So it's about cooperation. And this pavilion was showing that kind of network resilient structures. I will let this video a few seconds more. So it's about playfulness as well. It's about how to create space when a public interact through all the senses, when you lose equilibrium, when you need to challenge yourself, you are not comfortable anymore. And comfort is the worst position when you want your public to be, because they just are anesthetic. You want them to be aesthetic. An aesthetical situation comes out when you attune your feelings, when you are aware of when you're aware where you are with all your senses, because there is a little bit of danger, there is emotion, there is gameplay. And that's how we manage to involve the public in this immersive architecture. I will move forward. Opera Pornanduba, we need to design a stage design, all the creative direction of the choreography. And that was right, this opera come to us right when I was back from indigenous community. I go often to the Amazon. Yes, I'm really admire and I'm inspired and I support the native indigenous culture, the ancestral knowledge from all Central, North and Latin America. That's something that really inspire in my works, because that technology of nature is something that is transcribed already really well by the indigenous communities. And they are like the technicians of the forest. So it's high tech by nature coming up through these experiences. And the opera Pornanduba for me was a materialization of a stage design of a forest that is not a forest that somebody will respect, that is not about tribes that somebody will respect, is not folkloric, is going further, is artistically fractal, subconscious expression of geometries. And that's really futuristic. So I see the indigenous community and it's in the ancient ancestral knowledge as futuristic, and I see future in that. So this opera was more like a Daft Punk concert, the stage design, than what the public would expect from the opera. Coming to indigenous architecture, surely you have a lot in Mexico, in all Central America and in South America. There is amazingly advanced indigenous architecture, and that comes from 12 to 15,000 years ago. We talk about lightweight structures. We talk about bioclimatically attuned. We talk about fiber, stencil structures. So this house from Asuri, it's an indigenous community to Mato Grosso, was inspiration for the Arca House. Arca House is a lightweight system, prefab and assembled in place. It can be a place to rest, to work, to create. So it's a kind of lab, like a portal of interconnection in nature.
Casas Ashaninka. Ashaninka is from Acre. Ashaninka in Peru. There is an amazingly big and prosperous civilization of Ashaninkas. And in Brazil, I'm in the Orenca Tamé when I was really inspired by their houses. And this house, it's Asha House, was designed on top of those inspiration, where the house is made in time, not in space. We always divide our houses in space, right? You say, okay, I have 20 square meters in a living room, then I have 10 square meters in a sleeping room. So you spend all your day through 10 to 20 to 30 to 100 square meters, but you never spend in a hall. So the indigenous houses there do not divide the house in space, they divide the house in time. So you're always living the 100% of the house. And what is changing is the use, the function. So how to transform the same space in different uses, and you're always living in the major pace. There's another questions here as well. How to store things on the side windows, and you have your low windows, so you need to sit to see the landscape and other strategies. This is really Chubby design drawings I was making in order to design the macaco house, monkey, mono, casa mono. In this house, I was inspired by Palmito Jussara. It's a palm tree, and it have little coconuts that are consumed. It's really powerful food, it's a super food. And by the way, this palm tree use a really interesting, like raízes escora. I could not translate that, but it's shooting the roots to adapt to different heights, to different inclination of the soil, because they usually in Mata Atlantica that the soil is really different angles. So it's the same strategy to design the macaco, casa macaco supporting structure. And even the casa macaco grows vertically really high, goes to 18 meters, because I really wanted the users to move through the house and to see the verticality of the forest. Usually our view is horizontal due to our occidental perception of space, but the perception of the forest is vertical. You cannot walk through the forest horizontally when you use your eyes horizontally. And I believe that you can have a big appreciation, understanding of different ecosystem if you understand the verticality, how they evolve, how the pifdabs wall evolve through different heights, and how all the life is staying on different heights on the trees. So macaco house bring you to find the monkey in yourself, to be on the height, to be more primordial, more primitive in connecting gently with your surrounding and with yourself. And the house is completely immersed in the forest, in the secondary forest, and we replant all that area. So I don't believe in landscape design, how we see it until now. We could talk a lot about landscape design from Babylonia to Roman, to Greek, to Roman, to Moros, to Renaissance, to English, to French gardens, and we can come to modernist gardens. And finally, in the 21st century, I believe we need to plant trees. Simple as that. What we can talk anymore about romantic perception of nature? No, we need to talk about how to make our forest back again everywhere we can, to produce oxygen and to make resilient surroundings and make our house as part of metabolic system of the forest. So here the house was immersed and in the forest, so there were no any tree cut, no any interference in the vegetation, and furthermore they planted 200 jussaras around the house. I'll talk about floating communities, a library. This is a library we designed as a competition for the Prince Claus and Goethe Institute competition, and we were blocked by the pandemic. We could not finish the project, so we started, and we are still in standby, and we hope we'll finish until the end of the year if the conditions are safe for the local community for us to go. It's in the Amazon forest as well. It's a floating library made from a Maori community. Here is a diagram that should tell you a little bit more about metabolic system, what I believe that is an issue of how we understand today architecture in the urban context as well. So between nature, architecture, community, this was a retrofit of the big shopping mall. So we create a system where you have your capture water, you have a plantations, from the plantations you make biogas, from the biogas you feed the restaurant, from the restaurant the rest you go to biodigester, you go back to the food forest. So you create a cycle of nutrients and energy flowing through the system.
there was already part of this building done. It's a retrofit. So this big ramp that you walk as you were climbing the mountain. The idea is as you climb the mountain, going up to the building. Another metabolism research is about Amazonia 4.0 project of biolabs, biofabricas, biofactories in the forest. So factories that will work with four local communities to enhance the production of local products. We're already making the prototypes and the final project as the biofabrics that will stay for 6 months in one location in front of the cacao and cupuaçu. The idea is that you come to the final super fine chocolate that will be sent away by drones. This is a project from LSA, Laboratorio Creativo de Amazonia. It's a project already running a few years with Amazonia 4.0 initiative. It's a big group working on that from ONG and other organization, and we are designing the architecture. So we designed this little village that will be mentally dismantled, stay 6 months, and then go to the next location where it will be producing the plus values products, the fine chocolate from the main product. So you do not export the main products with a really cheap, no labor, that we don't want that. We want to be valued, all the process, and those local communities, they value the labor, and they're exporting the fine chocolate at the end, not the main, not any kind of commodity. So it's a standalone plug and play, auto-sustainable factory in the middle of a forest. So here we come to biomimetics. Going too deep, I think would be, we don't have no time, but I want to tell you about the project you're doing in the Amazon, the MUCA, the Museum of Science. And that will be eventually the first permanent exhibition by biomimetic with the curation of Alessandra Raujan and me as a curator and Atelier Marco Brajevic, the designer. So it's a museum that talk about different areas of biomimetics, bios, talk about biosphere, archaeology, paleoarchaeology, about zoology, about botany in a different layers when they all interact together in this zigzag serpent, cosmical serpent timeline. And the biolabs have different exhibition as well that you can work and show the bioactives, the specific organism that are really interested as well from the for the laboratorial use, and how we can express that and show the how they can be really helpful in extracting enzymes and in solutioning different problems. This is Mirancha Dumadada, is a project that we are developing in the Amazon. This is the glamping new hotel, really high-end hotel inspired by seeds. So we implanted those seeds in the region in a secondary forest, again, replanting that area and installing this hotel. There are 12 rooms and they are all made in textile, tensile textile, steel structure and wood. And the aim is that you will be immersed in the Amazon rainforest like you are in a seed, and you will blossom eventually in this interrelation with you, understand that you are nature. Roots, really great inspirations, at least for me. The roots were inspiration for the pavilion we made in the Miami Design Miami in 2019. We have this pavilion installed, and now it's in the, this year it's in the Biennale, in the collective exhibition of Future Assembly by the SOS exhibition. And the roots is a project that we research how the roots grow and evolve and adapt and create resilient structure and resilient systems. Roots and mangroves are really, really important. They should sit on the table when we discuss about futures of our cities. They should be in all the region of Central and South America, protecting our seashore. They're liars, they're friends, they're part of our design. So we need to design with them. And this pavilion was a statement to talk about the intelligence of design, of root design. We were developing this project in order to generate a simple pavilion and to show how evolutive process of branching is auto-sustaining, and actually to have a chance to promote mangroves. I mean, like, to talk about mangroves, why we need to promote brands only? We should promote some organisms as well, because they need us and we need them.
This is a fabrication, again, super handmade by an amazing group in Miami. Exhibition, Amphibious, like what we were talking, it's now on until November, end of November. Anybody have a chance to go to Venice? This year, the Venice Biennale, it's really amazing, really important, I have to say. I visited till now 30 Biennales every year. So as I studied there, I continue going. And I think that this year is the year when the Biennale finally is made for everybody, because we are talking about issues that it's for everybody. Any practice, any inclination, anything, I invited to talk about the future, how we live together. So that's a really important issue. How are we going to live together? And I would add, how are we going to live together with all other species? So connecting is another point I want to tell you. This was my first tropical house 30 years ago in Costa Rica. And connection, it's how to connect with your nature and with the natural surrounding. It is not a big deal. If some of you meditate, you know what we are talking about. It's very simple than we think. And sometimes we need to embed that in our process to go deep in forest. Already 15 years, I'm teaching design and architecture into natural environments. As much in different forests, we do workshops. I'm inviting different regions to do that. As much we have our own lab as a co-director of Architecture Association Visiting School Amazon, we're organizing already 5 years the workshops in the Amazon, the last 10 years is a memorial club. So we bring 10 to 15 to 20 students to spend 10 days immersed in a forest. And we have different strategies to connect with nature through all your other senses, not only through your eyes. And that connection then comes to perception, and then comes to emulation. And then from emulation, we go to design. And then from design, we go to fabrication. Handmade fabrication with local community, and finally the result is a project that can benefit local communities as well. Another platform I would like to invite you to visit, it's completely free, and I think it's an amazing tool. It's asknature.org. It's from Arizona University, and Ask Nature is a platform when you can introduce one question, functional question about, yes, I want something to be impermeable, I want an organism to change colors, and you will find a correlative organism that eventually give you already an answer. So I invite you to go to Ask Nature and go for this page. It's an amazing tool for design. It's connecting designer architects with biologists. We use that platform in our workshops. So one of the results of the workshops was this funny floating architecture. It was made in 10 days with the students. And it's fun as well. It's a lot of fun. And like being connected with nature, being connected with each other in creative process. So that's why I invite you to work in teams, work in multidisciplinary teams. You will produce twice or three times more when you work alone. So this interconnection and this solidarity and this cooperation we want to enhance. And finally, the bioethic. We have this slogan. Our book name is In Nature We Trust. Yes, because in nature we trust. And it's more about that. It's how we're going to adapt to changing conditions, how we're going to enhance and how we're going to realize that we are part of this change, is changing, everything is changing. And architecture was always changing, adapting to changing conditions. Even all the rise and fall of great civilizations, they were following their changes. And the form, the shape is made through the change, through flow of energy, intonation, information and matter through the system give us the shapes. From the ancient culture until today, all our typology are shaped by the natural forces in our surrounding when we are living. So when we are living now in a great change, in a global warming, we are living in a moment we need to adapt to changing condition, and we need to fine tune with all organisms to understand what's going on and to cooperate with other organisms. So this is a kind of abstraction where I believe that we had a moment of centralized structure, distributed, decentralized structures, and then the distributed structures. And I think now we have to think about evolutive systems. So evolutive system that contemplate humans and all other organisms, a bigger world that we were thinking we are living. We're living in an amazingly big world. It's a world made out of billions, trillions of interrelation with other organisms. And that's eventually for who we have to design, not only anymore for us. We need to design
for the biosphere. And that's an exercise we're all doing, very humble and very humbly researching and trying to make my best. And I believe it's not anymore about industrial perception of the world. We need to evolve in an organic perception of the world and understand that everything is interconnected, from the biosphere to the forest, forest resilience. If our cities would operate as a forest in nutrients, water, delivering, feedback loops, informational system, we would have an amazing resilient cities. As much on a micro scale, we are symbiotic collective, we are working communities. We are made of billions of other organisms, bacteria. As much in other situation, if you have a chance to connect with more subtle dimensions of our perception of us as part of the nature, you will surely be amazed how we are all part of everything. Thank you very much. Thank you so much, Marco, for this conference. Muchísimas gracias por todo el contenido y por todo que compartiste con nosotros. En ese momento comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos hacer uso del chat para realizar sus preguntas, que pueden ser tanto en inglés como en español. Ya tenemos aquí dos preguntas. La primera es, hi, your conference has been a pleasure to watch. I wanted to ask, as designers, how do you think we should approach projects that connect with indigenous people, especially if we are non-indigenous and we want to avoid furthering the colonization aftermath? So that's such an important question. I believe personally that we can be invited. And that's a feeling that you need to cultivate, to be invited, to have an invitation, a spiritual invitation, a familiar invitation with indigenous community. Surely the colonization guilt and the colonization operating mood it's running is disastrous. But just asking this question, I believe you are completely open to be invited. And when you're invited, it's such a simple way to be invited. It's not about being invited by email or being invited by somebody. It's you feeling that you are invited and that you are properly can create that kind of interconnection. I think that distinction, it's really what keep us separated. And it's not anymore time for separation, but it's a time for interconnecting in a really subtle, gentle way. So I believe you asking the question, you already eventually invited. You only need to find who is inviting you. Thank you. Muchas gracias, Rebeca, por esta pregunta tan importante. Tenemos otra pregunta aquí de que buenas tardes. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? De hecho, no tengo proyectos favoritos. Confieso que más lo miro y lo entiendo que la diversidad de los proyectos me da un sentido a los proyectos. No tendría una definición clara ni un camino claro. De hecho, no tengo respuestas. Mis proyectos no es que dan respuestas. Ellos pueden dar unas preguntas y unas posibilidades como herramientas. Me gustaría que sean herramientas para que otros también las usen y las transformen, las evolúen. Así que no tengo un proyecto terminado en este sentido. Claro que es un proyecto que lo tengo entregue al cliente, lo he realizado, fabricado, pero a nivel de proceso es un camino. Así que por el hecho de verlos como un desarrollo, como un camino evolutivo, todos hacen parte de ese camino. Tengo sí unos que los tengo más próximos, son los que me emocionaron más, que me interconectaron con otros seres humanos y otros seres vivos, que me han hecho nuevas amistades, que me han hecho conocer y aprender más sobre otros organismos. Estos proyectos me han dejado un legado más fuerte. Una otra pregunta I wanted to ask, what to do when you can't find inspiration for a project? Go walk in the forest. One, if you cannot do it, meditate.
True, tree, play with your dog. Good, thank you. ¿Qué te hizo enfocarte en la naturaleza como inspiración? No lo sé. Es como fue natural. Fue un camino natural y nunca me lo he puesto como una meta, como un camino predefinido. Simplemente me sorprendía con todo que veía. Y de niño jugué mucho en la naturaleza y siempre me encantaba. Viajé mucho y cada vez un organismo me hacía unas preguntas. Y lo miraba y entendía la inteligencia, me encantaba. Mi primer maestro, grande profesor, era el bambú, por ejemplo, ¿no? Un grande profesor que encontré una vez el bambú y viajé atrás del bambú. Fue para Colombia, fue para Japón, fue para Alemania, fue para China. Fue atrás del bambú, él que me llevó. Y es muy fuerte como un organismo te lleva muchas veces, ¿no? Y pienso que cada uno de nosotros tiene varios otros organismos que están muy cerquita y nos hacen, hola, bien que te quiero que mostrarte una cosa, quiero que mostrarte, y no los miramos. Están ahí a nuestro lado. Es a veces solo mirar un poco lo que tenemos en torno a nosotros y son unos increíbles profesores que nos llevan a nos inspirar a la naturaleza. Y naturaleza al final es todo lo que tenemos con nosotros. Y no es esta distinción romántica de yo y la naturaleza. Yo me voy para la naturaleza. Es una visión que separa. Nosotros somos naturaleza por completo dentro de la naturaleza, no hay dentro y fuera. Así que cuando lo entiendes de esta forma, todo lo que estamos produciendo, todos los hyperobjects en el cual vivimos, como la basura, los residuos, ¿qué es basura? Los residuos que creamos, orgánicos, inorgánicos, sistema que vivimos, hace todo parte de la naturaleza. Son procesos que se pueden leer en este formato. Así que no sé ni por qué me llevo en esto, ni sé dónde estoy, cuál es mi camino, pero sé que lo que voy atrás es lo que me emociona. Es la vida, la forma de vida. Tenemos una pregunta más de Ana Paula García. Hello, how do you keep your creative thinking through a regular routine day? Are there key moments in your day that you go through a certain platform or books? And thank you for the amazing conference. Thank you for your words. I believe multidisciplinarity is important. Yes, I have a routine life like each one of you. I'm not special in that. I try to embed in my routines other kind of routines. Routines in learning about botany, routines in drawing, in walking in nature, routines in reading, routines in researching, different platforms. Indeed, I have lots of books. I like philosophy, I like ecology, I like biology, I like structural systems in different disciplines, how they operate, anthropology. So I believe that multidisciplinarity is something really important to research architecture and design in all different areas. I believe that interconnecting with non-architects and non-designers is so important. You will have such an amazing ideas, such an amazing insights. Eventually, the biggest insight comes out when you come out from your as well research in a different discipline and introducing in your routine other practices. I believe practices as meditation, practices as your lifestyle, how you interconnect with your everyday, with your nature, with your natural context around you. Thank you. Tenemos una pregunta más de Lorena Chávez. Increíble plática y hermosos proyectos. ¿Cuáles cree que pueden llegar a ser las complicaciones al momento de pasar un boceto a un edificio? ¿De pasar qué? Disculpa. Un boceto, sí. Un dibujo a un edificio. ¿Cuál puede ser la dificultad? Sí. Hay varias dificultades, pero yo las veo también que son oportunidades. Yo pienso que, ¿cuáles son las oportunidades cuando tienes que pasar un proyecto de un boceto a un edificio?
Las oportunidades son grandes, son de interpretar un concepto en sistemas, en trabajar en componentes, en generar un equipo de trabajo, porque solito no lo haces, un equipo multidisciplinar de trabajo, y es una grande oportunidad de colaborar, ¿no? de hacer parcerías. Y es una cuestión también de tener la capacidad de trabajar en proceso, ¿no? Un boceto hasta llegar a un edificio, un camino es inmenso, hay muchas cuestiones en el medio, hay muchos procesos que salen del área proyectual. De hecho, el área proyectual es una mínima parte hasta llegar a la obra definida. Así que yo pienso que en definitiva es mucho tu postura en tener la serenidad, la clareza y el coraje de abrirse a las dificultades y abrir también a lo que no sabes y invitar otras personas y otros grupos para desarrollar este proyecto. Colaboración es la solución, yo pienso, en proyectos complejos. Aún más creando con esta pregunta donde realmente es un gap tan grande y pienso que lo solucionas con un grupo multidisciplinar. And we have another question in English. Hi, I admire your work. I would like to ask you what skill has served you best as an architect? Wow, I like that. Curiosity, eventually. Curiosity, experimentation. Don't be afraid to make errors. Even more when you're a student, you need to experiment, you need to test. You need to research in different areas. So I believe curiosity was for me really important. And I believe seeing the world in a poetic way, expanding functionality. Don't worry about the market, what the market wants, what you will work, how you will earn your money. Worry about humans, worry about the planet, worry about how we're going to live together with all other species in the next century. So I think curiosity, passion, and having other ideals bigger than just what everyday profession can bring you. So I believe today, for me, architecture and design is not a profession, it's a vocation. And I would like to keep it like that. And then can come out in different solutions, different projects. But that being curious and being playful, don't lose the kid in yourself, never. Thank you, Marco. We have three more questions. One of those is, how do you convince the client that a sustainable design is better than a common design? I don't believe you can convince anybody. I tried. Eventually you can. I tried so much to convince. I think it's not... It's difficult to convince about something that you are neither sure, because there are so many incoherences in what could be considered sustainable design nowadays. So I believe a client should be somebody that really understands what you are doing and somebody that want to work with you because believe in your path. So it's automatically, you don't need to convince it. It comes to you because you're doing what you believe. So if you believe that researching in nature as a designer that can inspire you in different fields and eventually solutioning some regenerative problems and bringing ecological awareness until some points you really can deliver that, you are working in a team, the client becoming a part of your team. The project, the best project you are doing, and the best project, I believe, the outputs, they were due to clients being part as a part of our team and we being part of his team. So again, I think it's not about convincing a client, it's about convincing you that you're doing something that you believe into. And when you're sure what you're doing, with all the doubts, you have always to be open, no? But when you're sure that this is a way and the clients become part of your walk and you walk together. Tenemos una pregunta de Raimundo Portillo. Si conoces la Gran Sabana y las comunidades Yanomami y su arquitectura.
No, los Yanomamis aún no los conocí. Me encantaría conocerlos. Subí bastante esta región de la Amazonia. Además, volví ayer de Río Negro, y que está en un camino bastante cerquita a los Yanomami, pero nunca entré a conocer la comunidad. Sé que es una comunidad también muy preservada en muchos momentos, y no, aún no he recibido la invitación de ellos, de alguna forma. Cuando voy a sentir esta invitación, será un inmenso placer también conocer los Yanomami. Y los Yanomami están pasando un momento muy difícil en Brasil, por las políticas bastante dudosas en relación con las comunidades ancestrales y la preservación de la naturaleza. Así que tienen todo mi soporte espiritual. Me gustaría un día ayudar también. Muchas gracias. Y la última pregunta: how does one avoid falling into the traditional path, building houses and buildings, and create something new? Sorry, could you repeat the first part? How does one avoid falling into the traditional path, building houses and buildings, and creating something new? Right, great. I believe this is something that you should cultivate as much you can, and you can, because you are free and responsible. I think architecture is about freedom and responsibility. Architecture is always about developing new possible ways of living, new possible paths. So I believe the first thing is to not be scared of what I will do, where I will graduate, where I will work, how I will find a job. I think it's not about that. Surely we all work, we all need to work, but it's not that feeling that will bring you to the right place. I believe, it's my modest opinion, okay? So I believe you have to continue learning, continue studying, continue experimenting, continue intercreating with projects that have a purpose that you believe is the right purpose. It's not realizing architecture is not purely a service for the market to realize what the market is briefing you. And if the market needs so many houses and so many buildings in a certain style, I believe that as much you research in your roots, in your ancestrality, in your culture, in your nature around you, as Gaudí was saying, if you want to be original, go to the origins, go deep down in the origins, research, play, test, prototype, experiment, and deliver different possibilities. And I think you will be in a way that you will not be worried about coming to traditional path. Surely you will recognize traditions in different really good solutions, and you will be really glad to operate in them as well, but you will not be trapped. Thank you so much, Marco, for this conference. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y esperamos poder verlo más seguido en diferentes proyectos aquí con la Universidad de Monterrey. Con mucho gusto. Será un grande placer también venir allá y colaboramos. Me encantó esta invitación. Y también, si alguien tiene más preguntas, he dejado ahí mi Instagram, tenéis mi email también en la página web, y estoy a disposición. Muchísimas gracias. A ustedes. Y agradecemos también a Norma y Dalia Arevalo Jaramillo, quien es profesora de la UDEM, de la Vicerrectoría de Formación Integral, y nos apoyó con la interpretación a lenguas de señas mexicanas, y Daniel Klingan, quien nos apoyó con la traducción del inglés al español. Y la Universidad de Monterrey, a través del Centro Roberto Garzazada de Arte, Arquitectura y Diseño, agradecen la participación de todos los alumnos, profesores, comunidad en general y directivos que hacen posible este evento. Los invitamos a seguir conectados a la inauguración de la exhibición Presencia y Movimiento de la Licenciatura de Diseño Interiores, parte del proyecto Enlace del Museo Marco. Creo que ya están ahí conectadas Maru Santos, Indira. Muchas gracias, Ale. Sí, ya estamos listas. La verdad es que qué padre conferencia. Estamos muy emocionados de presentar el proyecto. Yo creo que es muy inspirador escucharlo y también ver esos alumnos que
que bueno, sus trabajos son de segundo semestre, pero precisamente son en form finding. Entonces, seguramente van a encontrar algunas relaciones entre lo que acabamos de ver y seguramente entre el potencial que ellos pueden realizar. Primero que nada, me gustaría agradecer al Museo Marco por darnos esta oportunidad, a Indira Sánchez en especial, y le quiero ceder la palabra a Kenia Coronado, que nos va a presentar el proyecto, nos va a explicar un poquito de qué se trata. Por favor, Kenia. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Maru. Pues sí, les quiero hablar un poco sobre el proyecto Enlace. En esta ocasión, este proyecto que realizamos en conjunto con la UDEM ya desde hace varios años, vemos una vez más la labor de maestros que están comprometidos con fomentar el acercamiento de estudiantes al arte contemporáneo y a su vez la de alumnas que se interesan en escuchar, entender y cuestionar la obra de arte. Para Marco y su Departamento de Educación, es de suma importancia facilitar este acercamiento entre instituciones y entre nosotros como un museo. Sabemos que este acercamiento proporcionará algunos de los recursos para la formación de un criterio y un ojo crítico, no solamente en la parte del arte, sino también en los acontecimientos del día a día. Estamos seguras de que este tipo de actividades pueden ayudar a que todos los estudiantes desarrollen habilidades más allá de lo que necesitan para su educación profesional, sino también para su educación integral. Con el programa Enlace, nosotros estamos buscando crear las condiciones para que se puedan establecer conexiones significativas entre los cursos que están tomando y las obras que nosotros podemos apreciar aquí en Marco. Esperamos que las estudiantes puedan construir aprendizajes propios a través de la realización de un proyecto artístico en el que puedan involucrar el análisis, la interpretación, la reflexión, la creatividad y la transferencia a lo cotidiano. Hoy estamos presentando varios proyectos elaborados a partir de las propuestas que se presentan en la exposición La Poética del Regreso, una muestra sobre la obra de Mario García Torres, que actualmente se presenta en el museo. A partir de ahí, las chicas construyeron análisis y reflexiones que dejan ver una redefinición de los significados en el arte. Nosotros queremos agradecer por nuestra parte mucho a los profesores del curso de Morfología Resolutiva, Estrella Esquivel y Adrián Lucio, quienes durante este semestre estamos seguras que fueron guías de sus alumnos y elementos clave para que ellos pudieran presentar los proyectos que hoy veremos. Y de igual forma destacar el compromiso que estamos seguras que las alumnas tuvieron al desarrollar estos proyectos. Estamos muy contentas con los resultados y también queremos felicitarlas mucho por estas propuestas. Nos han, como cada año, nos han impactado mucho los resultados, las conexiones que han hecho, pues sí, todo lo que hemos visto durante el semestre en cuestión. Hoy estamos hablando de presencia y movimiento. Esta exposición en la que los elementos principales son el tiempo y el espacio y la manera en la que transitamos ambos en esta muestra. Sabemos que los conceptos y los temas que ellas vieron en la obra de Mario García Torres fueron un parteaguas para que pudieran desarrollar sus propios proyectos conectándolo con aquello que estaban viendo en sus cursos y las habilidades que fueron adquiriendo a lo largo de ellos. Entonces, pues creo que por nuestra parte no queda más que esperar pues ver la manera en la que lograron pasar este proyecto a un ambiente digital, que también fue un nuevo reto para nosotros, una nueva posibilidad de trabajar con ustedes y que estamos pues muy, muy contentos de poder llegar aquí y de poder tener estas nuevas conexiones y de seguir trabajando con las estudiantes a lo largo de los semestres. Muchísimas gracias, Kenia. Ahora, si nos permiten unas palabras, los profesores Estrella Esquivel y Adrián Lucio. Si gustas comenzar, Estrella, a platicarnos un poco del proceso creativo con tus estudiantes. Claro. Pues lo que nos comentaba Kenia sobre la expectativa de aprendizaje significativo creo que se cumple a la perfección. El,
el ejercicio implica un montón de retos en términos técnicos, porque el curso de morfología sucede en el segundo semestre y el primer semestre van acumulando un montón de información técnica, de vocabulario, de definiciones que van construyendo como esta nueva visión, estos lentes con los que van a explorar los espacios. Y conforme van avanzando, se van sofisticando los ejercicios, los resultados, las exploraciones, pero cuando llega el ejercicio de enlace, es, creo, una explosión que no se calcula, porque nos tenemos que acercar al pensamiento y a la obra de un artista, que Marco siempre tiene cosas muy padres para nosotros, entonces es entrar en este mundo, aprender el proceso del artista, hablar de otras cosas que no tienen aparentemente en lo superficial nada que ver con nuestros ejercicios de entendimiento de la estética, de construcción de espacio. Y entonces empiezan estas exploraciones conceptuales a revolverse con todas estas ideas técnicas y resultan cosas increíbles. Muchas inesperadas, muchas sobrepasan lo esperado para el curso. Las conexiones de las que hablaba Kenia creo que son bien padres. Es muy rico ver cómo es que conectan con una parte de la obra, con una parte del discurso del artista, con una parte material o plástica, incluso la forma en la que se disponen las piezas en el espacio les dicen cosas a ellas diferentes. Entonces, a pesar de que somos más o menos todos haciendo lo mismo, los proyectos y las ideas y las exploraciones, las conversaciones son bien diversas. Y bueno, ya verán y ya hablarán las chavas del ejercicio, pero en general creo que la experiencia de aprendizaje significativo se cumple con creces y bueno, espero que encuentren estas conexiones y que disfruten el trabajo de nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Estrella. Adrián, ¿nos puedes también compartir un poco tu experiencia con las alumnas? Hola, Maru. Hola a todos, claro que sí. Pues sí, retomando el mismo tema que comentaba Estrella, pues es muy importante hacer notar que son alumnas de segundo semestre, ¿no? Que apenas se están encontrando en el mundo del diseño, ¿no? En cuanto a primero aprender a diseñar desde cero, lo formal, y luego tratar ya de entender lo que hace morfología, es tratar de entender las formas con el arte de habitarlas, ¿no? De cómo estas formas se pueden vivir de alguna manera. Y todavía más, para agregarle un punto todavía más de complejidad a la clase, pues tenemos este enlace con Marco, ¿no? Donde se trata de juntar lo que es parte del arte o de la inspiración que viene del arte y tratar de meterlo en estas obras o piezas que estamos creando, ¿no? Entonces tenemos como estos tres grandes aprendizajes con los que los alumnos están lidiando y que al principio se encuentran con este proceso que a veces puede ser pues muy difícil, pero que al final poco a poco lo van entendiendo y lo van desarrollando. A mí como proyecto personalmente, se me hace una muy buena manera de empezar como a conceptualizar lo que es el diseño de los alumnos, ¿no? Que ellos puedan tener ya un concepto, una idea que sustenta todo su diseño, ¿no? A lo mejor en primer semestre todavía no tenemos muy sólido este concepto, pero aquí ya empezamos a conceptualizar, empezamos a transformar nuestro diseño en lo que es arte. Y pues como todos aquí sabrán, todos somos diseñadores, pues no es un proceso muy fácil. Y por otra parte, pues al final creo que también hay muy buenos resultados,
todos los años tenemos buenos resultados y pues es muy importante compartirlos con todos los alumnos para que puedan pues ver, ¿no?, lo que se puede crear. Pues nada más. Muchas gracias, Adrián. También les comparto que este proceso de pandemia ha sido especialmente difícil para los estudiantes de la clase de morfología porque típicamente construían estos habitáculos que son de escala real, los construían en equipo y a raíz pues de la pandemia no se pudieron hacer actividades presenciales, entonces todo se migró a un formato virtual en el que los alumnos hicieron estos mismos modelos, pero tridimensionales, y además el profesor Braulio Domínguez, que también nos acompaña, se encargó de hacer un modelaje tridimensional de la parte del museo donde iban a estar expuestos estos trabajos, de modo que se reemplazó la experiencia presencial a una experiencia virtual. Le voy a pedir a Braulio que nos explique un poco del proceso y posteriormente los voy a dejar con las alumnas, que también les pido que enciendan su cámara para que las podamos conocer. Se hizo una selección de 10 proyectos, una preselección de 10 proyectos, de los cuales se escogieron 5 para esta muestra virtual. Fueron los proyectos de Andrea Paola Beltrán Ríos, María del Rosario Buendía Maldonado, Mariana Leticia Sandoval Rivera, Magali Escobedo Lomelí, Melisa López, Vania Gómez Martínez, Vanessa Castillo Reyes, Diana Daniela Hernández Orduña, Gabriela Catalina Rousseau Alanís y Marcela Zambrano Loveira. Realmente fue difícil la selección para los profesores porque había proyectos muy buenos y no queríamos dejar ninguno fuera, pero también se trataba de seleccionar pues los mejores. Entonces, Braulio, si nos puedes compartir un poco de este trabajo que se hizo del modelado y también para que nos expliques cómo podemos accesar a esta exposición virtual y cómo podemos navegar en ella. Sí, Maru, claro. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Como ya lo mencionaba Maru, bueno, la idea de, bueno, pues con este síndrome pandémico que estamos atravesando, pues la idea era como acercar a la comunidad UDEM pues esta exposición. Y la única manera que entendíamos o que entendimos en ese momento fue de esta forma, ¿no? Virtual. Entonces, utilizando herramientas de modelado digital que no son ajenas ni son nuevas para ninguno de nosotros, las usamos todos los días, pues se elaboró una maqueta, ¿no? Una maqueta virtual del museo. Voy a presentar pantalla para que vean un poco el resultado. Déjenme saber si ya está presentado, si ya se ve. Ok, bueno, inicialmente íbamos a utilizar una plataforma que se llama Sketchfab, que normalmente la utilizan los artistas 3D, que es para subir, subir objetos en 3D. Sin embargo, me parecía como muy escasa, muy corta la experiencia que se podía vivir utilizando esta aplicación. Así que, me puse a investigar un poco más y llegué a la conclusión de que podíamos usar otro software, ¿no? El cual nos permitía compartir esta experiencia de dos maneras. La primera sería mediante la nube, que es un enlace de internet que en un momento más les voy a compartir por el chat, con el cual nosotros vamos a correr esta misma simulación, esto que están viendo ahora en pantalla, lo vamos a poder correr, pero desde nuestro browser, es decir, desde una pestaña de Google Chrome o una pestaña de Safari. ¿Cuál es el pequeño inconveniente? ¿Por qué no lo estoy compartiendo ahorita? Y hago un paréntesis aquí, porque depende muchísimo de la conexión de internet, y creo que si estamos haciendo un streaming en Zoom y luego abrimos esta otra pestaña, pues los resultados van a ser deficientes. Entonces, como quiera, les voy a compartir el link, el cual también se hará publicado próximamente en la página del Museo Marco para que puedan acceder a él cuando ustedes quieran. Pero a grandes rasgos, esto es lo que van a encontrar. La segunda opción que les voy a facilitar es un enlace de Drive para que descarguen un archivo, y ese archivo es un ejecutable, como si fuera un programa, el cual les va a abrir esto. Entonces, ahí ya no vamos a depender de la conexión de internet, simplemente vamos a depender de la potencia de nuestra computadora. Y básicamente esto es lo que van a encontrar.
voy a minimizar esto para explicarles un poco qué es lo que van a encontrar cuando descarguen el documento, que sería una carpeta parecida a esta. Ustedes le van a dar doble clic y aquí van a encontrar otra carpeta que se llama Presenter Marco Museo. Le dan doble clic y tendrían que acceder a este pequeño programa, este pequeño ejecutable. Una vez que suceda esto, debe abrirse una pestaña como esta, una ventana como esta. ¿En dónde? Pues es de manera muy, esto es muy intuitivo. Ustedes van a encontrar aquí las opciones para poder navegar. Para poder voltear hacia izquierda, hacia derecha, arriba o abajo, tienen que hacer clic derecho. Para orbitar, pueden hacerlo presionando la rueda del mouse, o panear, como se le conoce. Para panear es la rueda del mouse, para orbitar sería presionando Shift y la rueda del mouse, así como lo estoy haciendo ahora. Y para movernos utilizaríamos las teclas W, A, S y D. W para ir hacia adelante, S para ir hacia atrás, A para ir hacia la izquierda y D para ir hacia la derecha. Para ir hacia arriba y hacia abajo presionaríamos Q para ir arriba y para ir hacia abajo presionaríamos E. Podemos cambiar la velocidad en la que nos desplazamos presionando las teclas 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, 1 es la velocidad más lenta. 2 es una velocidad, no es tan rápida, pero tampoco es como que vamos echando cohetes. Luego 3, pues ya es un poco más rápido. Y 4, obviamente, pues sería la velocidad más rápida. Bien, si ustedes dan clic en cualquiera de estas imágenes que tienen abajo, los va a llevar directamente hacia la galería. Por ejemplo, aquí estamos iniciando el recorrido. Si se detienen un momento, se abre la puerta y entonces ya pueden pasar y recorrer todo el espacio. Igualmente, se acercan, se tiene que abrir la puerta, si no, no pueden pasar. Y listo. Si ustedes dan clic, repito, en cualquiera de estas imágenes, pues podrán regresar al exterior, ir al pabellón que está en la terraza, los pabellones que están dentro del espacio de la galería. ¿Qué más pueden hacer? Pues un montón de cosas. Si su computadora no está equipada, no tiene los recursos suficientes para correr esto con una calidad óptima, pues podemos nosotros reducir esa calidad para igualmente tener la experiencia, ¿no? Simplemente tendríamos que dar clic en Settings, cambiar de High a Medium, por ejemplo. Y ahora la calidad y el movimiento, pues ahora es un poco más fluido, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? Podemos cambiar de la vista peatón a una vista de dron. Podemos recorrer todo el espacio. Solamente avisarles que, bueno, es un proyecto muy ambicioso y en esta ocasión me centré solo en una galería. Pero, bueno, espero que con un poco más de tiempo y en el futuro, pues se pueda modelar todo el museo, ¿no? De momento, si planean ir a cualquier otra parte del museo, está incompleto, no van a encontrar absolutamente nada. Solamente está modelada o habilitada la galería y la terraza. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Creo que no. Entonces, ahorita en el chat vamos a hacer la prueba, si quieren, para poderles compartir el enlace de... Si quieres, Braulio, antes de que nos compartas el enlace, porque creo que todos nos vamos a emocionar en recorrer la exposición, me gustaría que las alumnas tuvieran un momentito para platicarnos sobre su experiencia, cuáles fueron sus retos en este proyecto, sus aprendizajes. Entonces, ahora sí que los voy a nombrar conforme los veo en el chat. Así que, Mariana, si gustas compartirnos un poquito de tu experiencia. Creo que ahí no te estamos escuchando. Tienes el micrófono encendido, pero no te estamos escuchando. Fíjate que no sé por qué no te escuchamos. No sé si mientras que vemos el tema con tu micrófono, Vania, nos quieres compartir un poquito de tu experiencia. Hola, buenas tardes a todos. Lo que yo puedo decir de mi parte, que fue un proyecto muy bonito, igual muy trabajoso. La verdad es que como es un proyecto de segundo semestre, a veces como que se te hace
un poco más complicado porque ya es diseñar como un espacio, no es grande, pero sí es empezar como desde cero con el concepto, familiarizarte con el artista. Y fueron muchos aprendizaces. Yo también puedo decir que por mi parte, al principio yo no me sentía como contenta con mi trabajo, sino que durante el proceso fui como agarrándole amor a mi espacio, a lo que estaba haciendo. Y me gustó mucho también porque me conecté con el artista muy bien y fue un espacio que también diseñé para mí y también para todas las personas, porque yo quería hablar sobre el tiempo, porque yo me enfoqué en una obra de una bocina llamada TT 348.54, en la que Mario García hace alusión sobre el tiempo. Él menciona que cada año perdemos 5 horas, 48 minutos y 54 segundos, y supuestamente recuperamos ese tiempo cada 4 años. Y esa parte de supuestamente como que me llamó mucho la atención, y él hace preguntas como de ¿a quién le pertenece ese tiempo desfasado y por qué es un día hábil? Y entonces a partir de ahí yo también me hice mis propias preguntas, y como que la más importante fue de, o sea, qué bueno que recuperamos ese tiempo, ¿no? Es una oportunidad para hacer algo nuevo, pero, o sea, ¿realmente lo estamos aprovechando para algo bueno o estamos dejando que se vuelva a perder ese tiempo? Y entonces, a partir de ahí, yo definí mi concepto de querer transmitir de qué estamos haciendo con ese tiempo. Ya no ese tiempo solamente que perdemos cada 4 años, sino en general de nuestro tiempo. Y entonces, yo diseñé un espacio en el que tú puedes reflexionar sobre tu tiempo en general. Por ejemplo, yo reflexionaba mucho, o sea, durante mi proceso yo también me enfocaba mucho en mí. O sea, tengo 20 años, pero no sé, yo considero que de esos 20 años, un año lo he desperdiciado en cosas que realmente no valían la pena, ¿no? Y entonces yo quería que las personas también sintieran eso mismo en mi espacio, porque también llega un tiempo en la vejez en la que pues ya como que tienes más tiempo y empiezas como a reflexionar, ¿no? De qué hice durante mi vida, y por ejemplo, pude haber hecho esto y no lo hice por estar haciendo estas otras cosas que realmente no valían la pena. Y entonces yo no quería como que las personas llegaran hasta la vejez para hacer esa reflexión, sino que desde ese momento en mi espacio pudieran hacer esta reflexión sobre su tiempo y darle más valor. Y la verdad es que me gustó mucho y estoy muy contenta con mi trabajo y también de poder compartir algo positivo con ustedes, y que ustedes también hagan esta reflexión sobre su tiempo en el espacio que yo diseñé para ustedes, para mí. Y fue la verdad una experiencia muy bonita y espero que la disfruten al igual que yo. Gracias. Muchas gracias, Vania. Melissa, ¿nos quieres compartir un poco de tu experiencia? Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos y muchas gracias por el espacio que nos dio la universidad y el museo. Para mí el proyecto fue como también muy pesado, muy difícil, y fue como todo este trabajo de desarrollarnos y de pensar a partir de un artista y empezar desde una obra de un artista. A mí me llamó mucho la atención desde el primer momento en que vi la obra de Mario y que usaba el tóner para hacer estas grandes lienzos y que trataba de replicar de un lienzo a otro lo mismo, pero pues realmente no lo conseguía porque era muy difícil de trabajar ese material. Y entonces ahí fue cuando yo tomé esa idea de que pues los errores se van sumando y van creando diferencias en nuestra vida. Y al final de cuentas, la primera no se parece en nada a la última, pero la anterior sí se parece mucho a esa. Y fue la idea que tomé, como estas líneas y estos desniveles, estas variantes, estos errores y todos los aprendizajes que tenemos de la vida, y todo se forma como dentro de un conjunto y muy estructurado. Y mi idea del habitáculo es eso, como que representar la frustración que tenemos cuando nos centramos solamente en nosotros mismos, toda esta acumulación de problemas, de retos, de todo lo que superamos. Y pues después de esto también nos podemos pasar de un lado externo y ver las situaciones y ver que realmente no es tan complicado, pues realmente mi habitáculo en el exterior simplemente son líneas rectas y en el interior hay mucho movimiento, como en las obras de Mario que había estas líneas y que se reflejaba como un movimiento.
En el habitáculo en el interior hay muchas curvas que se crean por cosas rectas, o sea, por problemas que son ya hechos, pero forman como algo mucho más grande, algo mucho más bello, y que el conjunto de todo esto, como se llama la obra, que tú eres parte esencial de algo hermoso, el conjunto de todas estas cosas y todos los motivos de la vida forma como algo mucho más bonito y mucho más grande, y solo es cuestión de analizarlo y prestar atención en los detalles y en los diferentes puntos de vista. Entonces, en el habitáculo, dependiendo del lugar en donde te pares, vas a ver si es curvo, si tiene huecos, si es muy plano, y tiene muchos lados por donde podemos verlo de manera diferente y dependiendo la persona en que lo esté viendo. Entonces, es también como la idea que tenía Mario, de que depende mucho de la persona que esté viendo tu obra. Por más que quieras expresarle lo que tú quieres a las personas, depende mucho de la interpretación que cada uno le dé, y fue como lo que me quería basar para mi proyecto, y espero que les guste mucho. Muchas gracias, Melissa. Magali, ¿nos puedes compartir? Sí, bueno, primero que nada también muchas gracias por este espacio para presentar nuestros proyectos. Realmente pues es un honor estar aquí presentando este proyecto, que claro que nos toma mucho trabajo a todas. Es un proceso muy largo, desde la investigación hasta estar haciendo la maqueta pieza por pieza. Algo muy cansado, pero sin embargo valió mucho la pena al final nuestro proceso, y yo creo que todas podemos aprender mucho de este proyecto. Y pues básicamente yo me inspiré en la obra de Choco, Está aburrido. Creo que es una obra muy diferente a la que hemos visto en cualquier exposición. Como que estás acostumbrada a ver algún cuadro pintado, o no sé, una silla con algo, no sé, siento que fue algo muy fuera de lo normal que vi, y desde que lo vi dije, ay, necesito saber de qué es esto. Y me puse a investigar, a escuchar a Mario qué era lo que quería él expresar con esta obra, y me pareció muy interesante cómo esta es pues realmente una retórica infantil, o sea, una historia, pero realmente le encuentras un significado le encuentra él más bien un significado muy profundo. Y algo a mí que llamó mucho la atención cuando él lo estaba explicando es que dice que el aburrimiento es un espacio de emancipación que nos puede llevar a otro lado, a trascender las realidades que nos alientan todos los días. Y realmente sí, en un momento en el que estás aburrido puedes llegar a reflexionar y pues hacer cosas maravillosas de algo. Y pues más que nada yo me inspiré en el ciclo de la vida. Mi proyecto se titula La línea curva de la vida, y cada módulo es un módulo con la deformación de la cabeza de Choco. Quería también darle este pues espacio físico a cómo es esta botarga. Y dentro de esta deformación de la cabeza de Choco son tres líneas curvas, tres planos, y cada uno de estos planos representan las diferentes etapas de la vida, que es la infancia, la adolescencia y la adultez. Y pues más que nada quería representar con estas curvas cómo nada es recto en nuestra vida, seamos chiquitos o grandes, siempre vamos a tener obstáculos, pero cada uno de estos obstáculos, sea bueno o malo, pues nos va a llevar a un punto, y cada uno de estos nos forma como persona. Y cada uno de estos módulos lo quise representar como las diferentes vidas de cada persona, porque para mí mi infancia pudo tener pues pocas curvas, pudo ser no tan difícil para mí, pero otra persona no. Entonces quise representar como las diferentes historias de todas estas personas a través de cada módulo, y más que nada como cada una de estas líneas nos ayuda a formarnos como persona y pues desarrollarnos a lo que queremos llegar a ser en algún punto de nuestras vidas. Y pues sí, eso fue lo que quise llegar a representar, y pues espero que cada quien pueda ver, cautivarse por este significado, y más que nada verle este significado tan grande que yo le vi. Muchas gracias, Magali. Finalmente el arte de eso se trata, de conectar, ¿no? De conectarnos con el artista. Mariana, no sé si pudiste resolver tu problema del audio. ¿Ya me escuchas? Sí, ahí bueno, te podemos ya escuchar, gracias. Bueno, mi proyecto es de unos hexágonos. Yo me inspiré en la obra de Solo. Fue la que más me llamó la atención, pues porque la hizo cuando ya estábamos en la pandemia, y se me hace que el contexto de cómo Mario estaba pensando en ese momento era súper diferente al de todas las demás, pues porque estábamos en una pandemia. Y era muy diferente que el Museo Jumex, o sea, como pasara solo a admirar su obra, como que siento que solo, tipo, captas las cosas diferentes y puedes sentir las cosas diferentes, y pues como que tratar de sentir lo que él trata de transmitir de una manera diferente, porque estás pues tú también, o sea, solo. Y pues yo me inspiré más que nada en las lámparas que tiene, como que traté de hacer un espejo, entonces como la lámpara es como un trapecio, pues el espejo sería un hexágono, y luego como que juntándolos
se hizo un patrón como de un iglú, pero al mismo tiempo tratando de como seguir respetando el hecho de que solo está hecho en un contexto súper diferente que todas las demás, dije, ok, en vez de que sea un iglú completo, lo voy a hacer nada más a la mitad. Siento que está súper padre porque también con ayuda de Braulio en la animación, o sea, me como que en la animación dije, ok, estaría súper padre que pudiera tener unos sensores que cuando la gente se vaya acercando vaya cambiando de color, tipo con unas luces especiales. Entonces eso me gustó mucho y tipo poder como que hacerlo de que en realidad virtual y todo eso, aunque fue obviamente pues para investigar a Mario y tipo cómo trabaja él y cómo piensa él y todo eso para poder entender y poder como sacar algo bueno de su obra, pues hoy estuvo de que más difícil. Y pues aunque cada quien tiene su proceso creativo muy diferente, también tipo pues Estrella nos ayudó muchísimo y también, o sea, de que, bueno, Shima nos había ayudado antes un poco, pero siento que tipo también el hecho de que te acompañen en tu proceso y te vayan diciendo de que esto sí, esto no, ponle, cámbiale, volteale, o sea, es de que te da como mucho crecimiento personal para tu trabajo, ¿sabes cómo? Muchas gracias, Mariana. Vanessa. Ahorita tenía prendida su cámara. Si Vanessa no está lista, no sé si Andrea quiera compartirnos. Hola, Maru, ¿me escucho? Sí, ahí te escuchas. Así que si gustas, Vanessa, compártenos tu experiencia. Si quieres, yo ya puedo presentar lo mío. Ok, claro que sí. En mi proceso de diseño, yo me inspiré en la obra de Tú eres parte esencial de algo hermoso, en donde se muestran varios lienzos con diferentes manchas de polvo toner, el cual es provocado a través del movimiento de una fotocopiadora. Y pues prácticamente de aquí surge la idea principal de mi habitáculo, que parte de este mismo concepto de representar la misma sensación de movimiento por medio de los módulos. Y bueno, para lograr esta composición, lo primero que hice fue relacionar el movimiento con figuras geométricas. En este caso, ¿sabes? Figuras curvas, los círculos, la repetición, se pueden representar muy bien ante la acción del movimiento. Y fue ahí donde nace mi primer diseño, que empezó prácticamente con una media esfera. Y después vi que estaba muy simple y los módulos cerrados hacían que la propuesta en general se viera invasiva y con poca entrada de luz. Entonces, para mi diseño final, comienzo a jugar y a cambiar la forma de la esfera como tal, llegando a un resultado mucho más orgánico y complejo por sí solo. Y con ayuda de un programa de 3D, dividí esta figura en 47 módulos de diferentes tamaños con diferentes aberturas para darle más estética y complejidad también. Y bueno, en lo personal, yo me siento muy, muy contenta con el resultado final, ya que todo lo que se realizó durante el proceso final lo siento como un reto y una oportunidad para poder hacer cosas más fuera de lo común. Y como lo es en mi habitáculo, tiene una forma muy compleja y pues me siento muy contenta. Muchas gracias, Vanessa. Andrea, ¿nos puedes compartir también tu proceso? Sí, hola, soy Andrea y pues yo quería explicar más bien el proceso y mi experiencia pues con la clase de morfología. La verdad es que, como dice Vanessa, fue todo un reto. Esta clase estuvo, o sea, pesado el hacer el proceso como nunca, o sea, pues nunca habíamos hecho algo parecido. Entonces, se tenía que, la verdad, esta clase fue mucho como que de hacer estructuras abstractas y eso fue el reto porque pues a veces no quedaba como esperaba o teníamos que, nos imaginábamos cosas y al final pues teníamos que intentar hasta llegar a lo que nos guste. Y pues en la obra de Mario García Torres me enfoqué en la de Not to Belong to Themselves, donde él tiene, son dos figuras geométricas, es un círculo y unos triángulos, donde él pone unas luces. Entonces en estas luces
estas figuras representan una sombra que él quiso explicar como infinidad y continuidad. Las ves y tú ves la sombra que se va haciendo muchas, muchas veces. Entonces, yo quise representar eso en mis módulos y estructura. Y mis módulos es como un rectángulo y alrededor de este rectángulo son triángulos que cuando tú te paras enfrente de él, pues ves muchos y te refleja esto como que de infinidad que no acaba. Y la verdad, me gustó mucho el proceso, fue muy completo desde el diseñar el módulo, la estructura, sus transformaciones, porque pues fue muy largo el proceso. Y también las conexiones, al igual que pues el material que se tenía que usar y las estructuras tridimensionales en diferentes escalas me ayudaron muchísimo a entender pues los tamaños de que pues yo no conocía antes, o sea, 1.50, 1.100 y así. Muy bien, muchas gracias. Diana. Bueno, muchas gracias. A mí me gustó mucho este proyecto. La verdad fue una muy buena experiencia. Fue un reto muy grande porque tuve que repetirlo varias veces, pero con la ayuda de Adriana al final pude lograr un gran resultado. Yo me inspiré en la obra Sucedido No Provocado, que es una obra que está formada por caracoles del desierto fundidos y patinados en bronce. Y esta es una especie que habita en los desiertos del norte de México. Por esto, mi habitáculo está inspirado en un caracol y los módulos en el cactus del desierto. Los módulos se van reduciendo gradualmente para generar el efecto de espiral y el más grande mide 1 por 0.35 y el más chico 0.05 por 0.15. Y pues está, bueno, el habitáculo está hecho de madera y quería como dar el efecto de repetición, por eso está en esa forma. Muchas gracias, Diana. Creo que son todos, no me falta nadie. Entonces, Braulio, ahora sí, si nos puedes compartir la liga para que cada quien pueda explorar libremente la exposición. Gracias, Braulio. Esperamos claro. que les guste, la disfruten y pues muchas felicidades nuevamente, principalmente a ustedes y también a sus profesores. Siéntanse orgullosos de sus trabajos. Pero que esto los motive precisamente a seguir explorando. Como bien decía anteriormente en la conferencia, Marco, el proceso es hacernos preguntas. A veces no llegamos a respuestas, pero estas preguntas son precisamente lo que nos mueve a seguir explorando, a seguir buscando y a conectarnos con los demás. Muchas gracias. Ya por ahí tienen la liga, entonces si gustan, nos quedamos aquí un momentito por si alguien tiene algún problema para conectarse, les podríamos resolver sus dudas. Solo quería acotar algo rápido. Sí, claro que sí, Braulio. La primer liga es de un drive que van a tener que descargar, son 2 gigas, una cosa así, y después tendrían que descomprimir ese archivo para poder usar el documento, o sea, la exposición virtual. Y la segunda es el que se corre en el browser. Entonces, ahí tienen las dos opciones. Cualquier cosa, como dijo Maru, aquí voy a estar para resolver cualquier problema, cualquier duda. Muy bien, pues muchas gracias. Y aquí nos quedamos un momentito para ir explorando y explorando. Y muchas gracias a todos.